aquí están todos los medios de comunicación. Y en cada una de las actividades que hemos realizado durante toda esta campaña electoral y antes, siempre han estado presentes los medios de comunicación. Requisito es la cédula de identidad aún estando vencida, no hay más. Lo que ustedes oyen por ahí es mentira, no hay ningún, tampoco tienen que llevar un tapaboca, la epidemia pues prácticamente desapareció. Entonces nos sentimos orgullosos. Por cierto, aquí hay, desde aquí veo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, cámaras de medios de comunicación, 26, 27, 28, cámara de prensa, medios de comunicación que están aquí como en toda la jornada que se realizó en el cronograma electoral. Siempre los medios de comunicación han estado presentes. Digo esto porque un alto religioso esta mañana en un importante canal de televisión decía que a ustedes no los habían dejado pasar y que había aquí el Estado venezolano tenía algo pues que reprimía a los medios de comunicación. Ustedes, periodistas, camarógrafos, son testigos y ese alto jerarca, tengo que decírselo, es una persona muy mentirosa. Fue a ese canal a decir mentira. Aquí están todos los medios de comunicación. Y en cada una de las actividades que hemos realizado durante toda esta campaña electoral y antes, siempre han estado presentes los medios de comunicación. A las 6 de la mañana ya se dio apertura a las mesas electorales. A las 6 de la mañana había 100% de los técnicos en cada uno de los centros electorales. Son 10 candidatos, 38 partidos políticos que están en este proceso. Aparte de eso, 1.300 veedores internacionales y nacionales que han estado pasando por todo este proceso de auditoría en cada una de las actividades que ha realizado el Consejo Nacional Electoral. Se los digo a esta hora. Hicieron todo lo posible para que usted no pudiera ejercer su voto hoy. Bastante tuvimos que hacer el equipo del Consejo Nacional Electoral, nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana y los rectores y la rectora para poder tener en el día de hoy, ya lo teníamos días anteriores, todo listo para que usted pueda ejercer su voluntad absoluta. Pero esos mismos señores que se niegan a reconocer al Consejo Nacional Electoral, tengo que decirlo, porque ustedes no lo saben, tampoco quisimos crearle angustia durante estos días. Pero los medios de comunicación que están aquí, y ojalá lo puedan transmitir afuera, los aviones que venían con los equipos para las máquinas, para que usted pudiera votar, nos los confiscaron el avión y lo mandaron para un país africano, con todos los equipos. Y desviaron también parte de las máquinas que se habían comprado para darle la oportunidad a ustedes, al pueblo de Venezuela, que tuviesen más máquinas en los centros electorales para votar con mayor fluidez. Porque no querían que ustedes se expresaran. No quería que el pueblo venezolano estuviese hoy la oportunidad de participar con el mejor sistema electoral del mundo que lo tiene Venezuela. Y hoy lo decimos con orgullo ante los venezolanos, lo derrotamos. Derrotamos la maniobra que querían hacer ese grupo enemigo de Venezuela, no enemigo de un gobierno, no enemigo del Estado venezolano, enemigo de Venezuela, que tradicionalmente han sido los mismos enemigos del tiempo de Bolívar, del tiempo de Guaycaipuro, y hoy son los mismos enemigos que no lo quieren a ustedes.
que no nos quieren a nosotros, los venezolanos, pero fueron derrotados. Aquí están todos los medios de comunicación, todos. No hay restricción. Si usted quiere, el camarógrafo de ahí puede pasar un paneo para que vea todos los medios de comunicación que hay aquí acompañándonos en esta jornada y en todas las jornadas. Entonces hoy, en vez de dar una bendición a todos los venezolanos, traes intriga, intriga, intriga e intriga. Pero también ese cura ha sido derrotado porque a esta hora tenemos la elección presidencial, hoy 28. Tenemos 15.797 centros de votación activos en este momento. 30.026 mesas electorales. Tenemos lo que debe tener la infraestructura electoral por estado, funcionando perfectamente. Funcionando perfectamente. Para atender a 21.392.464 electores habilitados. La asistencia técnica en cada uno de los centros está al 100% desde esta mañana a las 6 de la mañana. Hasta unos expresidentes, todos vinculados al narcotráfico y a hechos de corrupción, que no lo dejaron entrar aquí en Venezuela, porque aquí hay soberanía. Entonces le hicieron, bueno, prácticamente un altar. Pregunten en sus países quiénes son. Y ellos no eran invitados por el Senado, no eran observadores, ni veedores, ni nada. No eran, nunca fueron. Y felicito al Estado venezolano que funcionó y no dejó entrar a estos señores. Pregúntenle a ellos, ustedes que son periodistas, indaguen para que vean quiénes son esos personajes que querían meter aquí en Venezuela. Los señores, veedores, hombres y mujeres que están aquí, han sido todos personas con un nivel importantísimo. No han emitido opinión a favor de ninguno de los candidatos, como debe ser, como debe ser. Por eso mi respeto y mi reconocimiento a cada uno de esos hombres y mujeres del mundo que están aquí y también algunos observadores internacionales, nacionales que están aquí. Doctor Carlos Quintero, rectora Rosalba Gil Pacheco, rectora Agné Nogal, rector Juan Carlos del Pino, rector Lionel Párica, rector Imac Zac, rector Conrado Pérez, rectora Aura Rosa Hernández, rectora Antonieta de Estéfano, rectora Ana Julia Niño, rector Gustavo Vizcaíno, rector Fabio Zabarce, secretario Antonio Menese. A ustedes mi agradecimiento por su valentía y mi reconocimiento y mi respeto a cada uno.